Televisión París, Canal 6, presenta un reporte especial dedicado a la memoria de Melvin Jones, quien vivió entre 1879 y 1961. Filántropo estadounidense, fundador del Club de Leones Internacional. Melvin Jones nace en enero 13 de 1879. Fallece en junio 1 de 1961. Fue el fundador del Club de Leones, Lions Clubs International. Nació en Fort Thomas, Estados Unidos, Arizona, una pequeña población estadounidense del entonces denominado Territorio de Arizona. Su padre era capitán de la Armada de los Estados Unidos. En 1886-1887, su padre es transferido y la familia se muda al este del país. Melvin cursa estudios en los colegios Union, Business y Chadock en Quincy, Illinois. A los 33 años, Melvin ya era dueño de su propia agencia de seguros en Chicago y era miembro del círculo de negocios local, del cual pronto fue electo secretario. Dos años más tarde, impulsado por su pensamiento, "No podrás llegar muy lejos hasta que comiences a hacer algo por los demás", propuso que los fondos de los miembros del círculo fueran mejor utilizados en áreas de la vida de la comunidad. Invitó a representantes de otros clubes de Chicago y alrededores a una reunión para conformar una organización acorde con tales fines. De esa reunión nace el 7 de junio de 1917 el Lions Clubs International, Club de Leones. Jones abandona entonces la actividad de su aseguradora para dedicarse por completo en las oficinas centrales del Club de Leones en Chicago. En 1945, Jones representó al Club de Leones como consultor en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional en San Francisco. En 1950, Leones reconoce las contribuciones de Jones a la institución, asignándole el cargo de secretario general en forma vitalicia. Y en 1961, el Consejo de Directores proclama el 13 de enero, natalicio de Melvin Jones, como un día a celebrar cada año y en todo el mundo del leonismo. Melvin Jones, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, quien, con su capacidad de servicio a los demás, crea el Club de Leones Internacional. Perenizó su legado histórico, por ejemplo, de las siguientes generaciones. Televisión París, Canal 6, presentó un reporte especial dedicado a la memoria de Melvin Jones, quien vivió entre 1879 y 1961. Filántropo estadounidense, fundador del Club de Leones Internacional. Mario Muñoz Arévalo, Noti París, Canal 6.